noche, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a Cinco Noches. Bienvenidos a compartir nuevamente grandes temas en nuestro living. Volvemos a hablar del aborto y la verdad que hemos formado un gran panel. Tenemos un gran living para esta noche. Y tenemos como cada miércoles nuestra mesa de tendencias. Hoy vamos a hablar de dos proyectos muy buenos de aquí, de Córdoba, que son nuestros. Uno además premiado a nivel internacional por Google. Vamos a ver los anticipos que tenemos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver Cinco Noches. Seguimos hablando de la situación del aborto en América Latina y Argentina. En Cinco Noches Tendencias recibimos a los hacedores de Ecoinclusión, ganadores del desafío Google.org 2017, y conocemos cuáles son los nuevos contenidos culturales y artísticos en los medios digitales. Esto es Cinco Noches, en vivo por Canal 10. Un gran living hemos formado para esta noche, así que están invitados a quedarse ahí, a quedarse del otro lado, a sumarse al debate, a sumarse y a sentirse identificado también en las opiniones que vamos a ir teniendo a lo largo de esta charla que nos llevará en esta próxima media hora. Recibimos en nuestro living en primer lugar a María Rosa Marcone de Encuentro Vecinal. La habíamos tenido también aquí hablando sobre perspectiva de género en campaña, justamente sí, antes es. De las elecciones. ¿Cómo va? Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Contenta de estar acá. Muchísimas gracias. Está también con nosotros Laura Zurbrigen, que es activista feminista, socorrista de Socorristas Córdoba Hilando. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas va? Noches. Bueno, bien, todo bien. Gracias por venir, ¿eh? Muchísimas nada. Gracias. Ana Morillo está con nosotros, es trabajadora social. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchísimas gracias por venir. Y Lau Pantano y Manolo Lafuente de este lado. Y Manolo. Me han cambiado de ese por el tema. Lo han cambiado. A lo mejor viene. Lo han llevado complicado. De ¿cómo les va? ¿Todo Bien, muy bien. Vamos a arrancar viendo lo que pasaba la primera noche que planteábamos esto, hablábamos el día lunes, y esto es lo que decían nuestros especialistas, nuestros invitados. Mirá. Si nosotros entendemos la salud desde una perspectiva integral, como el máximo bienestar psíquico, físico, entonces, bueno, de pronto la salud mental es una causal importante. Cuando una mujer tiene un embarazo no deseado, no planificado, eso afecta a su salud mental, afecta a su proyecto de vida, afecta a la construcción de la subjetividad, su decisión acerca de la maternidad. Entonces, en ese marco, bueno, tenemos una causal importante, lo mismo que en el caso de violación. Algunas de las opiniones del día lunes. Vamos a ver ahora el informe de esta noche y luego lo charlamos aquí con los invitados de hoy. Dale. El debate sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito siempre genera polémica y contrapuntos muy marcados. En la Argentina, el artículo 86 establece excepciones a la punibilidad en caso de que el embarazo implique peligro para la vida y salud de la mujer. El Ministerio de Salud de la Nación publicó en junio de 2015 el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Aunque en 2017 se cumplieron 5 años del fallo de la Corte Suprema, no todas las jurisdicciones cuentan con protocolos. No creo puntualmente en la despenalización total, creo que en la protección de la vida humana, entendiendo de que cuando se habla también del derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer, no hay que olvidarse que una mujer que está embarazada habla también de la creación de una vida que se está generando en ese seno materno, con la cual esa vida también requiere y necesita protección. Aquel que está en favor de la vida y que se queda tranquilo diciendo que está en favor de la vida, no puede mirar que existe un número de abortos espectacular, enfermedad y muerte como no hay en otros escenarios donde la ley es distinta y le da una cobertura por la autonomía, la no autonomía, lo que fuera, pero le da cobertura a la mujer. La postura no abortista pone en peligro la vida de miles de mujeres vulnerables que no tienen acceso al sistema seguro y gratuito. ¿Cuál es el papel de la educación y la religión en este debate? Algunas de las preguntas y hay algunos puntos de partida también, y empezamos a hablar en cuanto a algo que existe, algo que está dentro de nuestra sociedad y algo que hoy todavía no está legislado, que año tras año cada proyecto que se va presentando en Cámara de Diputados ni siquiera llega a salir de comisión, ni siquiera llega a tener un quórum para ser tratado, para entrar al recinto. ¿Y en qué situación nos encontramos hoy en nuestro país en cuanto a las vidas que se van perdiendo en esto? María Rosa, quisiera arrancar con usted en cuanto a la postura, la hemos tenido aquí también cuando hablábamos en campaña. Sabemos en realidad también la postura, pero
querríamos saber cuál sería, en base a esa postura, empezar a buscar alguna solución a la problemática. Bien. Primero que nada hay que decir que en la Argentina el aborto no es legal porque nosotros hemos adherido a la Convención de San José de Costa Rica y es un mandato constitucional defender la vida desde la concepción. Yo, usted sabe que soy madre, soy abuela, que he tenido varios abortos espontáneos, así que sé lo que es perder un hijo. Y sé que toda mujer, el embarazo, impacta fuertemente en todo el ser de la mujer. Y realmente es un momento y es un tránsito que si le agregamos dificultades y condiciones adversas para poder llevar esa vida adelante, entiendo que puede convertirse en algo muy difícil y muy pesado. Pero al mismo tiempo, porque estamos convencidos que toda vida debe ser protegida, creemos que el Estado lo que debe hacer y la sociedad lo que debe hacer es ayudar a esa mujer embarazada que está gestando dentro de ella una persona diferente. Y esto es algo con lo que nosotros podemos patalear si nos pasa, enojarnos, pero la realidad es que desde el momento en que la mujer queda embarazada, dentro de ella, misteriosamente, crece una vida humana. Tan es así que si se provoca un aborto, no muere la mujer, quien muere es el hijo. Entonces, nosotros creemos que hay que fortalecer, hay que ayudar a todas las condiciones que hacen dificultosa para la mujer, para la familia, para el niño, salir adelante. Pero cuando, como sociedad, nos arrogamos el derecho de decir porque una persona molesta, tengo derecho a acabar con su vida, entramos en un camino peligroso. Y el artículo 86 del Código Penal que recién se citaba, pena en realidad tiene dos partes. El aborto está tipificado dentro del título de delitos contra la vida, donde se tipifican todos los tipos de agresiones contra la vida, ¿no es cierto? Entonces, hay casos en que ese delito tiene una pena mayor, que es la primera parte del artículo 86, para el médico. Fíjense que es muy curioso, porque siempre hablamos del artículo 86 como si allí estuviéramos defendiendo a la mujer. Y en realidad el artículo 86 de quien habla es del médico que provoca el aborto. Entonces, en caso de que la mujer muera, se le agrava la pena a quien realizó ese aborto. Y en una tipificación que hoy en día es muy antigua ya, porque evidentemente con los avances científicos, ahora con toda la discusión que se dio en Chile, se ha viralizado los informes del doctor Koch, donde explica muy claramente, ¿no es cierto?, como en ninguna medicina del mundo estamos en esta cosa de la novela antigua que hay que elegir entre la vida de la madre o del hijo. Se tienen que poner y se pueden poner todo para tratar de salvar a ambos. Otro de los supuestos es el caso de un supuesto eugenésico, que hoy creo que ninguno de nosotros tampoco acordamos, ¿no? El hijo de la mujer idiota violada. Claro, dicen eso era, esos era términos. Una de las salvedades que hacía en ese caso la ley. Pero bueno, hecho de la violación. Un fallo que se amplió luego con la Corte Suprema de Justicia. La Corte también, Suprema de Justicia. Ahora, quiero escuchar a Laura, quiero escuchar a la chica. Sí, Laura. ¡Qué momento! Nosotras no nos vamos a poner a discutir desde cuándo hay vida, porque en realidad lo que nosotras hacemos es acompañar decisiones de un momento en la vida de las personas, mujeres en la mayoría de ellas, y que en este momento deciden no continuar con ese embarazo por el motivo que sea. Entonces, desde ahí es de donde formamos esta red, que se llama Socorristas en Red Feministas que Abortamos. Damos información y acompañamos procesos de interrupciones legales del embarazo. Interrupciones legales porque consideramos que las mujeres tienen que poder decidir si continuar o no con ese embarazo,
porque así como en algún momento el informe hablaba de qué pasa con la educación, bueno, digo, hay muchas aristas para ver desde dónde lo tratamos, pero la realidad es que los abortos se produjeron siempre, se producen hoy y se van a seguir produciendo, digamos, las mujeres van a seguir abortando, haya ley o no haya ley. Nosotras decimos, imponemos nuestra propia ley en eso, ¿no? Y la realidad es que los abortos se producen. Y la realidad es que quienes más sufren esa situación, en este caso, son las mujeres que tienen menos recursos, porque las que tienen recursos van a una clínica privada y pagan lo que sea, porque tienen la firme decisión de no avanzar con ese embarazo. Desde ahí es de donde nosotras nos paramos. Damos información, porque todas las personas tienen derecho a recibir información en este país. Damos información y teniendo información es lo que cada una puede hacer. Muchas deciden continuar con el embarazo y muchas deciden interrumpirlo. Y nosotras acompañamos esos procesos. Las dos decisiones, digamos, la de una y la de otra. ¿Ana? Sí, yo en realidad partiría un poco con lo que María Rosa ha descrito, porque sin duda hay como una intencionalidad en relación a cómo uno lee la norma o lee el mismo pacto de San José de Costa Rica, que dice que la vida en general desde la concepción, digamos, y eso le otorga cierta amplitud para que el país que ha adherido al pacto pueda regular hacia adentro una normativa nacional que le permita legalizarlo o no, despenalizarlo o no. Entonces, por eso nosotros seguimos impulsando, por eso no es imposible presentar un proyecto de ley para legalizar el aborto, y sí puede tener ámbito, y la discusión es política, ¿no es cierto? Y no jurídica, si no estaríamos presentando un proyecto absolutamente inviable. Quiero decir eso para aclarar que no es inviable en absoluto la presentación de un proyecto legal. De hecho, todo el aborto es legal. Terminar yo, discúlpame. El aborto es legal en algunas causales en nuestro país. Eso no hay la menor duda, lo dice el fallo de la Corte en el 2015. Y el Código Penal no habla del médico, habla del médico cuando dice debe hacerlo. Al aborto lo debe hacer un médico diplomado, en el vínculo médico-paciente, lo dice el Código Penal en su inciso 2. En el inciso 1 y 2 habla de las causales legales vinculadas a la causal salud, al riesgo de vida y a las situaciones de violación de las mujeres. Digamos, esas son, nosotros tenemos un marco legal claramente para acompañar a las mujeres que deciden interrumpir desde el sistema público, por un lado, y desde el activismo feminista. Bueno, pero en Córdoba. Yo quería decir respecto de la vida, porque, digamos, no pasa por ahí la discusión. Si pasa por ahí la discusión respecto de la vida, pasa por la vida de la mujer. Digamos, la mujer es la que tiene, ya vive, ya tiene derechos constitucionales, ya tiene un proyecto de vida. Las niñas que mueren por aborto, ¿no es cierto? En todo caso, nosotros defendemos sin duda la vida, pero defendemos la vida que ya tiene que constituida una historia, digamos, ¿no? Eso sin duda. Y el problema y lo que esconde esta discusión respecto de la vida es otorgarle a este producto y a este hecho biológico de la concepción, o al feto, como le querramos llamar, un estatus legal, jurídico, social, igual que la mujer. Digamos, las mujeres, ¿qué nos pasa? Tenemos derechos constitucionales, tenemos derechos, ¿no? Vinculados a nuestra autonomía, nuestra privacidad, todo lo que nosotros consideramos, pero cuando quedamos, cuando se produce esta concepción, esta fecundación, dejamos de ser personas, dejamos de tener autonomía, dejamos de decidir por nuestro cuerpo, digamos. Pareciera que una mujer, que en donde no ocurrió un hecho, este hecho biológico, digamos, puede seguir eligiendo el camino que quiere en términos legales, ¿no? Acá no estamos fuera de... Pero cuando sucede, bueno, ahí sí pasamos a ser un envase en donde otros pretenden proteger algo que supone una persona que encima, hasta biológicamente, sabemos que de tres embarazos, uno termina en un aborto hasta espontáneo, ni siquiera un aborto provocado. Entonces, este estatus de querer pretender poner a la mujer con vida, con historia, con derechos, a un estatus, a un feto que no lo es, digamos, que no constituye una persona, bueno, ahí decimos, ¿qué esconde esto? ¿Qué esconde esta intención de poner en igualdad de condiciones esto que no lo es? Y lo que esconde claramente es político, es una historia de un machismo y un patriarcado que ha querido sobre las mujeres definir lo que somos, lo que queremos y lo que hacemos. Entonces, lo que nosotros decimos, eso
eso esconde y esa operación política hay detrás de esta mirada respecto de querer poner en igualdad de condiciones a un feto y a una mujer. Vamos a hacer, tengo que hacer un corte, quiero que hable Lau dos segunditos, sí. Sí, yo sí creo que todas las provincias tienen que adherir al protocolo este de Nación que habla del embarazo en casos de riesgo para la vida y para la mujer, en casos de violaciones, en esos tres ítems que nombramos recién. El fallo no habla de eso. Bueno... Digo, sí. Esto lo dictó la Corte Suprema de la Nación, sí, entonces yo estoy de acuerdo con eso. Sí, creo que, y no estoy de acuerdo en el embarazo porque sí, digamos, el embarazo porque es mi cuerpo y yo decido, como dice el cartel que tenés atrás tuyo, Cayo, es mi cuerpo y yo decido, pero adentro mío hay una vida y esa vida ahora no tiene un montón de cosas y derechos y toda esta cuestión social que hablaba Ana recién, pero que la va a tener si le doy la posibilidad. Es mi hijo, es otra persona, es otro ser y sí creo que tiene derecho a la vida. Manolo. Muy sencillo. ¿Por qué se niega el placer y se hace el mandato de procrear? Cuando se hace el amor, ¿qué? ¿Querés engendrar un chico, una chica o querés disfrutar un rato nomás? ¿Por qué las instituciones que no tendrían que abrir la boca sobre el tema no tienen competencia o si la tienen, la tienen reducida a un ámbito determinado de personas? Acá el asunto es la potestad de la mujer y su libertad, he dicho. Vamos a hacer el primer corte de la noche. Antes les contamos que Cotreco informa que el cronograma de servicio para el próximo feriado, jueves 7, va a ser servicio diurno de recolección normal. Nocturno no habrá recolección ese viernes, el jueves 7, pero el viernes 8 habrá servicio diurno y no hay servicio de recolección nocturno, habrá recolección normal. Corte y ya volvemos.